Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde luego todo depende del sitio geográfico en el cual usted reside. ¿Cuál es el uso horario que ahí se utiliza? ¿Cómo lo ilumina nuestro astro rey el sol en cualquiera de sus facetas? Nuestra hermosa y bella luna. Estimados amigos, este es el programa Generando Opinión. La verdad se impone. Lo transmitimos todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora centroamericana, hora de El Salvador. Hoy es un programa especial, el de este día y a esta hora. ¿Por qué es especial? Porque estará en algún momento el presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena. La persona con la cual le dimos vida y proyectamos realizar Generando Opinión, La Verdad se Impone. Lo transmitíamos a las 8 de la noche, hora centroamericana, inmediatamente casi después de que finalizamos el programa usual de la tarde, Raúl Palacios presenta, en el cual desfilan personalidades protagonistas de la política salvadoreña. Decidimos él y yo que íbamos a manejar este programa y lo hicimos por un espacio de tiempo aproximadamente como 2 o 3 meses, algo así. Pero ante la decisión de él de dejar las redes sociales, tuvimos que suspender el programa por un par de semanas y luego decidimos que debía continuar solo mientras él retornaba al programa. Hasta hoy, él ha estado en una edición especial de Raúl Palacios Presenta para hacer algunas aclaraciones. Y hoy, en Generando Opinión, La Verdad se Impone, estará presente para también dar a conocer o esclarecer precisamente algunas de las cosas que se están dando en su contra. Bueno, apareció una noticia y en el sentido de que están queriendo revivir o la fiscalía está pretendiendo, a raíz de lo que se movió en los medios de comunicación, en la cual enrostraban al presidente Nayib Bukele de que era una promesa no cumplida haber ofrecido que en 90 días él haría que Mauricio Funes regresara a El Salvador. No se le cumplió. Y como no se le cumplió, en esos medios de comunicación, en principios y a mediados de esta semana, emitieron esa noticia y en la cual decían la promesa no cumplida de Nayib Bukele de llevar a Mauricio Funes a El Salvador. Ante eso, como que hay una reacción y a raíz aprovechándose precisamente del problema que tiene el director de un diario en Guatemala, opositor al actual presidente Yamatei en Guatemala, y que ha sido apresado y de alguna manera lo tienen en la cárcel y lo están ya sometiendo a los inicios de un juicio en su contra. Observé esta mañana de cómo en un video precisamente está esposado el periodista Zamora José. Tiene el mismo nombre del ex embajador en la administración de Mauricio Funes, de don Rubén Zamora. Solo con el agregado del José al principio. Bueno, hace declaraciones en contra de Mauricio Funes. Pues de eso, esta mañana, al darme cuenta de esto,
consulté al presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena para ver si le interesaba estar en el programa de hoy, en el que estamos en estos momentos, y poder hacer algunas aclaraciones al respecto. Yo tengo un comunicado y lo hice porque vi que él tuiteó en la red social de Twitter, valga la redundancia, él tuiteó varios, 3 o 4 tuiteres, los cuales yo encadené y lo conformé en un artículo al que le puse un título que no le corresponde al presidente, sino que es una iniciativa mía ponerle un título, y le puse ante la apertura de la Fiscalía General de la República de un viejo caso que no pudieron comprobar. Y coloqué quién es el autor, Mauricio Funes. Y dice lo siguiente: como la Fiscalía General de la República no ha podido comprobar nada en mi contra, en el caso Saqueo Público, después de más de 4 años de investigaciones, ahora quieren revivir una acusación sin fundamento que me hizo Neto Sanabria de un supuesto lavado de dinero en Guatemala inventado por el mismo Sanabria. Ustedes han de recordar, esto no es parte del artículo, ustedes han de recordar cómo se publicitó de alguna forma esa denuncia que hizo Sanabria buscando enjuiciar al presidente Funes. Continúo. En el momento de la acusación, la Fiscalía guatemalteca negó la información y sostuvo que los documentos citados por Sanabria son falsos. Ni la Fiscalía investigó este supuesto lavado, ni hay una tan sola prueba de que el ilícito se haya cometido usando bancos de ese país. Ahora, curiosamente, un periodista de Guatemala acusado de lavado y que tiene nexos con Sanabria levanta sin qué ni para qué la incriminación inventada atrás, años atrás. Aclaro de que de nuevo rompo el silencio en las redes sociales, porque no puedo seguir tolerando que se continúe con las absurdas incriminaciones que se me hacen. Tengo suficientes pruebas de descargo como para quedarme callado ante la pretensión de abrir un nuevo expediente en mi contra. Ese es el comunicado, de alguna forma, que el presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena publicó en la red social de Twitter. Pues bien, por eso, al darme cuenta de ello, hablé con él y le propuse que viniera al programa, lo cual aceptó. Lo tengo ya presente, voy a subirlo a cámara, y pongan mucha atención. Agradezco a todos aquellos que siguen el programa, que empiezan a seguir el programa de Generando Opinión, La Verdad Se Impone. La verdad es que no era muy conocido, pero poco a poco se va dando a conocer. Tengo acá al expresidente en cámara. Carlos Mauricio Funes Cartagena, bienvenido al programa. ¿Recuerda aquello del teléfono de la flechita que tiene en círculo? Si encuentra la flechita que tiene en círculo, toque la flechita para que su imagen salga amplia. Y sin los márgenes negros a su... Exacto, solo... Exacto. Pero... Cuando le vaya dando, no, sígale dando, va a dar una casi 360 grados. Permítame. La verdad, bueno, buenos días, Raúl. Buenos días. Adelante. Un saludo a su respetable audiencia. La verdad que no encuentro el icono que usted me dice. Adelante, continuemos así. Bueno, quedémonos así. Hubiera querido satisfacer su perfeccionismo tecnológico, pero lamentablemente mi teléfono celular no es de alta gama y por lo tanto no tiene esa flechita. Pero lo importante es establecer la comunicación.
Así que un saludo a usted, un saludo a todos aquellos que nos están viendo, los que nos están viendo en Los Ángeles o en toda Centroamérica, pues en toda Centroamérica son un poco más de las 11 de la mañana, así que buenos días. Y los que nos están viendo en otras ciudades que tienen usos horarios diferentes en todo el mundo, buenas tardes o buenas noches. Quisiera Carlos, primero, perdón, solo una aclaración. Adelante. Quisiera adelante. Primero aclarar a su respetable audiencia y a usted mismo mi decisión de volver a escribir un tuit y romper el silencio que dije que iba a mantener por un buen tiempo en las redes sociales, porque pudiera parecer de que yo estoy jugando con esa decisión y no es así. De hecho, desde la última intervención que tuve acá en su programa, pero en la emisión de la noche, en la edición especial que usted hizo la semana pasada, Raúl Palacios presenta, volví nuevamente a escribir y dije que mi silencio se mantiene. Se mantiene mientras no cese la persecución política que hay, no tanto en mi contra, porque estoy acostumbrado a ese tipo de persecuciones. Ya llevo más de 5 años en esto, sino que a mi grupo familiar, a mis seres queridos, que no tienen nada que ver con este proceso judicial y no obstante se les está persiguiendo y se les ha amenazado en aplicarles el sistema de justicia penal, como ya ocurre en el caso de algunos de ellos. Entonces, esta vez decidí nuevamente romper el silencio ante la publicación de esa información a la que usted hizo referencia. Entonces, quería hacer esta aclaración inicial y, por supuesto, estoy a la disposición de las interrogantes que usted tenga a bien formular. Gracias, Carlos Mauricio. Justamente había dado lectura y al Twitter, a los Twitter que usted publicó, lo único que hice fue seguir el hilo, conjuntarlo y le agregué un título que usted no lo hizo, eso lo hice yo. Por lo tanto, no es su responsabilidad, aunque aparece ahí entre paréntesis, Carlos Mauricio Funes Cartagena, le ofrezco una disculpa por eso, pero todo el texto corresponde a los Twitter que usted publicó. Sobre eso es el sujeto, la razón por la cual le llamé y le invité si quería venir al programa, y usted lo aceptó. Y luego, explíquenos cómo, con mayores detalles, ¿cómo es que se atreven a levantar un caso que ya antes lo iniciaron y no les dio resultado? Es más, la Fiscalía General de Guatemala, o quien lleva el caso, el organismo judicial que lleva el caso, que llevaba el caso en ese momento, manifestó que lo expuesto por Sanabria era una falsedad. Y se hizo popular de tal manera, es decir, se difundió públicamente, de tal manera que el caso se les vino abajo porque no pudieron levantar cargos al respecto. Pero ahora lo retoman nuevamente. Mi elucubración personal es que esto obedece a que en los medios de comunicación, en esta semana, le han recriminado de alguna manera a la forma en que plantean la noticia, cuando dicen una de las promesas no cumplidas de Nayib Bukele es llevar a Mauricio Funes Cartagena a El Salvador. Y pareciera ser que como que o se planificó o simplemente es una respuesta que está dando la Fiscalía General de la República, genuflexa al presidente, obedeciendo indudablemente a parte del equipo del presidente o al mismo presidente Nayib Bukele para presentarlo nuevamente y darle vida a un caso que no prosperó. Adelante, Mauricio. Aquí hay que situar algunas realidades que es conveniente que quienes nos están viendo y escuchando en estos momentos las tengan presentes. En primer lugar, eso que usted dice, efectivamente, yo lo he leído. El hecho de que guarde silencio en las redes sociales no significa que no sea un asiduo lector de las redes sociales, de lo que ocurre no solo en nuestro país, sino que en Centroamérica y en el mundo entero. Y efectivamente, a él le han reclamado, a el presidente Nayib Bukele le han reclamado
que una de sus promesas incumplidas es que no me pudo extraditar y llevar a El Salvador antes de los 100 primeros días de su gestión presidencial. Pero es que a mí me parece que ese fue realmente un exabrupto. Yo no creo que Bukele no haya tenido conocimiento en el momento en que hizo ese ofrecimiento, que el Ejecutivo no tiene ninguna competencia en procesos de extradición, ninguna competencia, ni para solicitarlos ni para decidir sobre ellos. La extradición la solicita un juez a través de la Corte Suprema de Justicia. La solicitud de extradición, la Corte Suprema de Justicia del país de que se trate, en este caso estamos hablando de El Salvador, hace la petición al Estado nicaragüense a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así es, porque la Corte Suprema de Justicia no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de la República, el gobierno soberano de Nicaragua. Podrá haber relación entre la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Pero así es el trámite, así lo establece la ley. Entonces, Bukele no podía comprometerse a llevarme en los 100 primeros días, siendo que no es el Ejecutivo quien solicita la extradición, tramita la extradición, y no es el Ejecutivo del país solicitante quien toma la decisión. Mire, es el mismo caso de los Estados Unidos. Hay 14 líderes o cabecillas de la ranfla nacional de la MS-13 que han sido solicitados desde hace más de un año por las autoridades judiciales federales de los Estados Unidos. Han sido solicitados en extradición para ser juzgados en Estados Unidos por los crímenes cometidos en Estados Unidos. Y la extradición no se ha dado. ¿Y por qué no se ha dado? Porque sencillamente la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la ha congelado, no la ha aceptado. Ahora, claro, es una corte que sigue lineamientos, pero no es el gobierno de Bukele el que decide si extradita o no extradita a los pandilleros. Es la Corte Suprema de Justicia salvadoreña. Entonces, en este caso, igual. A mí me parece que ese fue un exabrupto. El gobierno de El Salvador no tiene facultades para solicitar en extradición a un ciudadano salvadoreño que está en otro país con el cual hay tratado de extradición. Y quien decide la extradición es el Estado soberano, en este caso el Estado soberano de Nicaragua. Y Nicaragua rechazó esa solicitud de extradición. Bueno, primera cosa. Segunda cosa. Vamos al caso de la información a la que yo hice referencia en el tuit que usted citó y sobre el cual construyó un ensayo periodístico. A los amigos y amigas que nos están viendo hay que aclararles dos cosas. Hace 2 años, en el 2020, el secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Sanabria, publicó en su cuenta en redes sociales que existía en Guatemala un expediente de investigación en mi contra por parte del Ministerio Público guatemalteco por haber lavado 1.200 millones de dólares utilizando el sistema financiero de Guatemala. Y citó documentos. Citó documentos. Más bien los publicó. No solo los citó, los publicó. ¿Qué ocurrió? Que en menos de 24 horas, la misma Fiscalía de Guatemala, que había sido citada en esa incriminación que me hacía Ernesto Sanabria, aclaró, número uno, que no existe ningún expediente con ese código que publicaba Ernesto Sanabria. Segundo, que no hay ninguna investigación de la Fiscalía en mi contra por lavado de dinero. Y tercero, lo más grave, que los sellos utilizados en esa publicación son falsos, no corresponden al Ministerio Público de Guatemala y tampoco el funcionario que supuestamente firmaba esa investigación tampoco laboraba en el Ministerio Público guatemalteco. Es decir, ¿qué hubo ahí? Se falsificó un documento y eso es delito. Eso es delito tanto en Guatemala como en El Salvador. Ernesto Sanabria falsificó un documento o publicó, no sé si él lo hizo, o publicó un documento falso. Y eso
se considera, por lo menos en la legislación penal salvadoreña, como falsedad ideológica. Yo pude haber acusado a Ernesto Sanabria, aunque no estuviera en El Salvador, pero lo puedo hacer a través de mi representante legal en El Salvador, darle un poder para acusarlo ante la Fiscalía General de la República salvadoreña por difamarme, por inventarse un proceso de investigación penal y una acusación que no existe. Pero decidí no hacerlo porque eso es gastar pólvora en sopilote. Primero, Ernesto Sanabria es un funcionario que a mí no me significa ninguna relevancia. Se tratara del presidente o del vicepresidente de la República, o del presidente de la Asamblea Legislativa, o de algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o de un notable juez de la República, sería otra cosa. Pero un tipo como Ernesto Sanabria, un misógino, difamador profesional, corruptor de menores, que maneja un centro de prostitución de menores en la colonia San Francisco, junto con la hermana del ministro de Seguridad Pública, la señora Elena Villatoro, no me merece ningún respeto, así que yo dejé las cosas. Me limité únicamente a aclarar en las redes sociales, que en ese momento las tenía activas, de que esa noticia era falsa. Bueno, esto fue en el 2020. Ayer me enteré que en el momento de la audiencia en el que fue citado el periodista José Rubén Zamora, director del periódico de Guatemala, por un caso que enfrenta de lavado de dinero hace algunos días, la Fiscalía General de Guatemala, el Ministerio Público de Guatemala y la Policía Guatemalteca allanaron las instalaciones del periódico, decomisaron material y lo tomaron preso a él porque había orden de detención y lo están acusando de lavado de dinero y otros activos. Yo no conozco esa acusación, no sé si la Fiscalía guatemalteca tiene fundamentos o no para hacer esa acusación. Que si conozco al señor José Rubén Zamora, sí, lo conozco, no en lo personal. Cuando yo ejercí el periodismo, él ya tenía su periódico, que se llama justamente así, El Periódico, y yo entiendo que es un periodista, un director de un medio de comunicación respetable en Guatemala, opositor a la derecha, con credenciales y trayectoria democrática. Entonces, cuando yo leí la información, yo dije, bueno, aquí hay una persecución detrás de este señor Zamora. ¿Por qué razón? No sé. No sé qué problemas tiene con el gobierno del presidente Yang Matei, pero entiendo de que él es opositor a la gestión presidencial de Yang Matei y al trabajo que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República. Hasta ahí me quedé. Pero resulta que de pronto veo unas declaraciones que fueron reproducidas por medios digitales salvadoreños, controlados por Capres, y que también fueron reproducidas por Diario El Salvador, el periódico del oficialismo. Incluso en la edición impresa de este día va una nota que dice: exfuncionario de Guatemala confirma esquema de corrupción de expresidente Funes. Entro yo al texto de la nota y voy viendo que la base de esa noticia es que el señor Zamora, el periodista Zamora, dijo en declaraciones a los medios que a él, el exgerente del Banco de los Trabajadores de Guatemala, le había comentado de que él había facilitado procesos de lavado de dólares y otros activos a varios funcionarios o exfuncionarios de Guatemala y al presidente, al expresidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes. Y habló ahí de que este señor, el exgerente del Banco de los Trabajadores, a quien tampoco conozco y nunca me he reunido con él, dijo que él había ayudado a lavarle 4 millones de dólares al expresidente Jimmy Morales cuando era, y al hermano del expresidente Jimmy Morales, Sammy Morales, cuando era candidato a la presidencia de la República para Guatemala. Que además le había ayudado a lavar a Sandra Torres, la ex primera dama y ex candidata presidencial de Guatemala, la ex esposa del expresidente Álvaro Colom. Y que también le había ayudado a lavar plata, dijo, no cito la cantidad, al expresidente El Salvador, y que incluso el exgerente general del Banco de los Trabajadores
le había dicho que se reunió conmigo, siendo yo presidente, junto con un conocido empresario, que de hecho está acusado, está siendo procesado por formar parte de esta organización criminal que dirigía el expresidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que se dio en conocer como La Libre. Entonces, este empresario, junto con el exgerente del Banco de los Trabajadores, confeccionaron un mecanismo de lavado de dinero de tal manera que me ayudaron a mí a lavar 1.200 millones de dólares utilizando el sistema financiero de Guatemala y que se habían reunido conmigo en el sótano del edificio del Banco de los Trabajadores. Bueno, aquí hay varias cosas que decir. Número uno, primero, yo no conozco a este señor, al señor que cita José Rubén Zamora, director del periódico. Yo no sé quién es el señor de apellido García, porque así lo nombra en esa entrevista, en esas declaraciones que da, que fue gerente general del Banco de los Trabajadores. No conozco el edificio del Banco de los Trabajadores. No conozco al empresario que forma parte o formó parte del esquema de la línea y que ha ayudado a lavar dinero a varios exfuncionarios, no solo de Guatemala, sino que de la región. No sé quiénes son. Número uno. Número dos. 1.200 millones de dólares. En el periodo presidencial mío, del 2009 al 2014, el promedio del presupuesto que aprobaba la Asamblea Legislativa andaba por los 4.500 millones de dólares, muy por debajo del presupuesto actual que maneja Nayib Bukele. Pero ese es el promedio. 1.200 millones de dólares. Estamos hablando de la tercera parte del presupuesto de la nación durante un año de ejercicio fiscal. ¿Cómo iba a manejar yo esa cantidad de dinero? ¿Cómo iba a sustraer al fisco esa cantidad de dinero? Número uno. Número dos. ¿Dónde están las referencias, las pruebas de que yo sustraje esa cantidad del fisco y utilicé el sistema financiero guatemalteco para lavarlo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la documentación? No hay ninguna documentación. Pero no solo esto. A esto hay que agregar una cosa más. Dos cosas más. Número uno, el mismo Ministerio Público de Guatemala, cuando en forma irresponsable y con intenciones difamatorias, Ernesto Sanabria publicó esta información en las redes sociales y creo que incluso también la publicó en el periódico que él dirige, Diario El Salvador, parece que ya estaba para entonces en funcionamiento, pero el mismo Ministerio Público dijo, esta información es falsa. No hay ninguna investigación en contra del expresidente Funes. Y tampoco esos documentos que han sido presentados son verdaderos, son falsos. No es ni el sello, no es ni la firma, esta persona no trabaja aquí, etcétera, etcétera. Es decir, desde ese momento ya quedó descalificada esa información. Entonces a mí me llama la atención una cosa. ¿Por qué 2 años después vuelven a sacar esa información que ya el mismo Ministerio Público y los medios guatemaltecos la habían desechado? No le dieron relevancia. Bueno, tan falsa era que ni siquiera la Fiscalía General de la República, en ese entonces de Raúl Melara, acostumbrada a fabricar casos de los exfuncionarios, sobre todo de izquierda, los que persigue utilizando el sistema de justicia penal, ni siquiera la Fiscalía de Raúl Melara le dio relevancia, no mandó a solicitar información ni nada. Yo sigo siendo acusado en el caso de saqueo público por, según la Fiscalía, haber lavado 351 millones de dólares. Estos 1.200 millones de dólares, a saber quién se los inventó, de dónde salió esta cantidad, a saber. Pero me llamó la atención una cosa, a cuenta de que el señor Zamora, a quien, como ya dije, en lo personal no le conozco, solo sé de su trayectoria como periodista, a cuenta de que viene él y cita esta información y trae a cuenta un caso que ya había sido desechado por el Ministerio Público guatemalteco. Hay un periódico digital manejado desde Capres que dice que en su momento, cuando Ernesto Sanabria presentó la acusación, las autoridades guatemaltecas guardaron silencio. Mentiras, no guardaron silencio.
No guardaron silencio. El Ministerio Público de Guatemala sacó un comunicado diciendo que no existe ninguna investigación en contra del expresidente Funes por lavado de dinero utilizando el sistema financiero guatemalteco. Guardaron silencio. Aclararon que era una información falsa. Entonces, la gran interrogante, y por lo cual decido, Raúl y amigos y amigas que me están escuchando y viendo este día, esta mañana, decido salir a decir, bueno, ¿y a cuenta de qué esta información? ¿Por qué están intentando revivir una información falsa que ya fue descartada por la mayoría de la prensa guatemalteca? Y no sé por qué el señor Zamora, a sabiendo de eso, la cita. No sé por qué, con qué intenciones. Yo la verdad que el caso de él no lo conozco y no tengo nada que ver con la política interna de Guatemala ni con la persecución que probablemente está sufriendo la prensa y algunos exfuncionarios por parte de la presidencia del doctor Jean Mattei. Pero entonces, aquí es donde hago la reflexión. Qué curioso que levantan esta información justo en momentos en que han transcurrido más de 4 años de investigación de la Fiscalía en la etapa de instrucción y no me han podido demostrar absolutamente nada. Y qué curioso que levantan esta información cuando un juez de sentencia está por convocar a una audiencia pública para emitir una sentencia en el caso saqueo público de 10 de los incriminados que en una audiencia, en la última audiencia, en la audiencia preliminar de la etapa de instrucción, el juez octavo de instrucción pasó a juicio y por lo tanto tendrá que haber una decisión en los próximos días, en las próximas semanas o en los próximos meses sobre estos imputados. Qué curioso, como que si la idea es crear las condiciones para justificar una condena, porque resulta que el jefe de esta estructura criminal, Mauricio Funes, es un criminal que no solo lavó 351 millones de la partida de gastos reservados de la presidencia de la República en los 5 años de su presidencia, sino que resulta que también lavó 1.200 millones de dólares procedentes del presupuesto nacional. 1.200 millones que no se saben de dónde los saqué, a qué ministerio le robé, a qué institución autónoma le robé. No puede ser casa presidencial porque 1.200 millones de dólares no es ni siquiera la tercera o cuarta parte del presupuesto que durante 5 años manejó casa presidencial. Entonces, ¿de dónde lo saqué? Por eso es que yo advierto que aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Y como dije, y con esto cierro, Raúl, y como dije en el tweet que subí hoy, yo no voy a seguir tolerando que me sigan inventando y montando casos para desprestigiarme y para perseguir a mis seres queridos, para perseguir penalmente a mi grupo familiar y a exfuncionarios de mi gobierno que son inocentes. Gracias, Mauricio. Le quería preguntar, ¿usted ha escuchado el video, ha visto el video y lo ha escuchado en el que aparece el señor Zamora dando declaraciones? Bueno, sí, el público probablemente no lo habrá escuchado. Yo no puedo poner el video, voy a poner el audio y luego usted lo puede comentar. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Una reunión donde Jimmy Morales y Sammy Morales recibieron 4 millones de dólares que él procedió a lavar en 4 casas de cambio y tenía las fechas y los nombres y eso quedó en el MP a Juan Francisco. Y de ahí es donde él estaba preocupado. También entiendo que documentó el lavado de dinero para el contrato. Y también, junto con Jonathan Chévez, el trabajador de la Casa de Política Criminal, recibió el importante recibió al expresidente Funes de San Salvador, cuando era presidente, y también lo ayudó a lavar. Entonces, todo eso estaba documentado. Yo estaba preocupado porque al salir Juan Francisco en aquel momento, este iba a ser el conocimiento de justicia y de la fiscalía. Entonces, lo que están haciendo es exonerar y llegar a sus 33 millones, entiendo que era dinero lícito que le pertenecía, era su indemnización, su salario retenido, el trabajo de trabajar.
pero no se lo entregaron. Entonces yo pienso que esa es un poco la escena de lo que estamos viviendo, que yo les puedo compartir. Bueno, quizá no sea tan bueno el audio, pero creo que se entiende algo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, es lo que estaba comentando hace unos minutos. Primero, yo ignoro en qué contexto se dan estas declaraciones. Entiendo que él ya fue intimado por la fiscalía, ya fue presentado a la orden del juez que está viendo su caso. Entonces, supongo yo que ha de haber sido alguna de las audiencias. No sé cómo funciona el sistema de justicia penal en Guatemala, pero si funciona igual que El Salvador, es una de las audiencias, de las primeras diligencias que se realizan, donde él con su abogado defensor puede hacerle frente a las acusaciones que le está haciendo la Fiscalía General de Guatemala. Y en ese contexto es que da esas declaraciones. ¿Cuál es la relación del señor García al que él hace referencia, que dice que nos comentó? No sé si cuando dice nos comentó se refiere al periódico que él dirige o a un grupo de periodistas del cual él formaba parte, pero dice nos comentó que ayudó a lavarle $4 millones a Jimmy Morales y a Sammy Morales, hermano Jimmy Morales, que fue presidente de Guatemala cuando Jimmy Morales era candidato. Que también dice le ayudó a lavar dinero a Sandra Torres. No dice la cantidad. Y que además este mismo señor le comentó que siendo yo presidente de la República, me reuní con él y con este empresario que es acusado de lavado y que forma parte de este grupo criminal conocido como La Línea, que operó durante la administración, durante el gobierno de Otto Pérez y Roxana Valdetti, que yo me había reunido con ellos en el sótano del edificio del Banco de los Trabajadores y que ahí yo le había propuesto que me lavara $1,200 millones utilizando el sistema financiero guatemalteco de Guatemala. No da la cantidad, pero como yo estoy haciendo referencia a información anterior donde sí se cita la cantidad, por eso es que hablo de $1,200 millones. Él habla para lavarle plata, dice, para lavarle plata. Bueno, ¿qué tengo que comentar? Número uno, es lo que dice un periodista de que un exfuncionario de Guatemala, del Banco de los Trabajadores de Guatemala, le comentó a él, a sus periodistas o a otros periodistas. Es lo que dice. Pero, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Si eso es fácil saberlo. Es fácil saber cuándo ingresé yo durante la presidencia de Guatemala y bajo qué circunstancias y qué tipo de reuniones tuve. Eso es fácil saberlo. Mi agenda era pública. Cuando yo fui a Guatemala, lo hice con ocasión de la toma de posesión de Otto Pérez, que me invitó el expresidente Álvaro Colón, que entregaba el mando. Entonces fui a la toma de posesión de Otto Pérez. Luego tuvimos una reunión, los gabinetes de seguridad conjunto de Otto Pérez y el mío, para ver el tema del crimen organizado en el Triángulo Norte, y luego fui como a una o dos reuniones más en el contexto de las cumbres del SICA, cuando Otto Pérez era el presidente pro tempore del SICA, porque las cumbres del SICA, cada 6 meses se renueva la presidencia pro tempore. En unos momentos fue Otto Pérez, en otros momentos fui yo, en otro momento fue Porfirio Lobo, en otros momentos fue el presidente Ortega, en otros momentos fue la presidenta Claudia Chinchilla, en fin. Nos rotábamos cada 6 meses las presidencias pro tempore y teníamos que asistir. Es fácil saber cuál fue mi agenda, con quién me reuní. No hay ningún registro de que yo haya tenido una reunión, que haya ido al Banco de los Trabajadores. Y cuando uno va a Guatemala en calidad de presidente, fíjese bien, Raúl, no es uno el que controla los vehículos, es el gobierno del país sede de la reunión, el que proporciona los vehículos y la seguridad, y por lo tanto ellos tienen control perfectamente de la agenda. Claro, un presidente se hace acompañar de su propia seguridad,
pero el dispositivo de seguridad lo controla, en este caso, la policía guatemalteca, ¿verdad? Entonces, ellos perfectamente pueden tener esa información, sin embargo, esa información no la han sacado porque no hubo tal reunión. Como yo dije, ni conozco a este exgerente, ni conozco a este empresario que fue el lavador de Otto Pérez y de Roxana Valdetti. Y segundo, y no ya el Ministerio Público de Guatemala sacó un comunicado donde dijo claramente que no existía esa investigación, no hay ningún expediente en mi contra. Y cualquier periodista salvadoreño o guatemalteco puede ir al Ministerio Público y solicitar copia del expediente. Esto que publicó Ernesto Sanabria fue fabricado, fue fabricado. Él cometió un delito, dos delitos. El delito de falsedad ideológica por fabricar documentos, por presentar como prueba un documento falso. Y el delito de difamación por atribuirme la comisión de un delito que no he cometido y para lo cual no tiene pruebas. Pero como ya lo dije, no valía la pena gastar pólvora en sopilote. Yo tenía en ese momento, eso fue en el 2020, tenía otro tipo de preocupaciones y prioridades en mi agenda personal. Carlos Mauricio, quiero agradecerle que haya venido al programa y que haya dado las aclaraciones que le corresponden. Al contrario, perdóneme, yo le agradezco a usted. Esta Bueno. noticia, afortunadamente, no ha sido recogida hasta ahora por medios que influyen. Es lógico que la recogiera Diario El Salvador. Es un periódico que me ha perseguido, que me ha difamado y además lo dirige el difamador profesional de Ernesto Sanabria, secretario de prensa de la presidencia. Es lógico que lo reproduzcan los panfletos que se controlan desde Capres. Ahora, otros medios serios no he visto yo que lo hayan reproducido, afortunadamente. Pero, bien dice el dicho, el que calla otorga. Y yo, mientras considere que tengo la razón y soy inocente, no me voy a quedar callado. Si decidí silenciar las redes sociales, es para protección de mi grupo familiar, para que cese la persecución en contra de ellos. Pero cada vez que se mencione algo sobre los procesos que yo enfrento, voy a romper el silencio y voy a salir adelante a defenderme o a defender a aquellos que injustamente y que forman parte de mi entorno están siendo acusados. Entonces, más bien yo le agradezco a usted esta oportunidad porque fíjese que ningún medio me ha llamado, ningún medio me ha solicitado alguna reacción frente a esto. Usted es la única persona que gentilmente me llamó y me dijo, bueno, me gustaría tenerlo en Generando Opinión y yo con todo gusto le acepté. Así que más bien mis agradecimientos son para usted, no de usted para mí. Bueno, Mauricio, en el ejercicio del periodismo tenemos que recurrir a las fuentes más importantes o la fuente de donde surgen las noticias, y nadie mejor que para comentar esa noticia pública fuera usted precisamente porque es el sujeto de esa noticia. Y por lo tanto, cuando las personas acceden a venir a mi programa, enriquecen mi programa y no puedo sentirme más que agradecidos, y además de eso, que sientan confianza de llegar al programa y manifestar su propio punto de vista. Antes de que usted se retire, porque sé que usted está ocupado esta mañana y que acordamos precisamente que íbamos a abordar el tema y luego usted se retiraba, quiero leerle, hay varios comentarios, Mauricio, pero quiero leerle uno bien importante que dice David Ábrego, lo escribe y dice lo siguiente. Una pregunta para el expresidente Funes. ¿Podría explicar con más detalle la relación que existe entre Ernesto "El Brozo" Sanabria y el periodista guatemalteco José Rubén Zamora? Entiendo que José Rubén Zamora es una especie de referente para el periodismo, entre comillas, de investigación. En Centroamérica tiene vínculos muy fuertes con el periodista como Carlos Dada de El Faro, entre otros. Por lo tanto, me llama la atención
que vasos comunicantes pudieran existir entre Sanabria y el periodista Zamora. Saludos. Me pareció interesante y si no está obligado a comentarlo, lógicamente. ¿Cómo no? Lo puedo hacer. Una vez que lo comente, pues quiero agradecer al resto de la audiencia que hayan venido y mi agradecimiento de nuevo por haber venido al programa. Adelante, Mauricio. Mire, Ernesto Sanabria tiene relación como secretario de prensa del presidente Bukele, tiene relación con todos los periodistas que en alguna medida se han relacionado con el presidente Bukele en los 3 años y meses que lleva de ejercicio gubernamental, porque esa es su función, él es secretario de prensa. Y el secretario de prensa, una de sus funciones es justamente coordinar y administrar la relación entre los periodistas, los medios de comunicación y el presidente de la República, incluso de otros funcionarios del gabinete de gobierno. Entonces, ahí es donde yo asumo que existe una relación. Yo no estoy diciendo tampoco si es el amigo que escribió ese comentario se refiere al tuit que yo publiqué. Yo no estoy diciendo que son amigos íntimos. Yo sí sé, y él tiene razón, de que hay una relación entre José Rubén Zamora y Carlos Dada. De hecho, hace poco vi un foro de discusión donde estaba Carlos Fernando Chamorro y Carlos Dada, y no recuerdo quién era el moderador o moderadora. Pero hablaron justamente el caso de José Rubén Zamora. Y ahí Carlos Dada dijo que esta es la estrategia que están siguiendo los gobiernos frente a la prensa investigativa, a la que temen por la fuerza y la objetividad y el profesionalismo de sus investigaciones y por lo que destapan en cuanto al funcionamiento de la corrupción de los gobiernos en turno. La estrategia que están siguiendo es justamente desprestigiar al periodista, criminalizarlo, porque dice atinadamente Carlos Dada, ¿quién va a creerle a un periodista o al director de un medio, o quién va a creerle a un medio cuyo director es acusado de lavado de dólares? Eso me lo intentó hacer a mí, dijo él, en una conferencia de prensa en Nayib Bukele, donde insinuó que el Faro estaba lavando dólares y evadiendo el pago de impuestos, y que por eso es que había nombrado el Ministerio de Hacienda auditores que llegaron a las oficinas del Faro. Yo considero que tiene toda la razón, pero esta es una estrategia que no se limita a los periodistas. No se limita a los periodistas. Esa es la estrategia que ya viene desde años atrás, que se conoce como lawfare, guerra judicial. ¿Y qué significa en concreto? La utilización del sistema de justicia penal para desprestigiar opositores. ¿Y quién utiliza el sistema de justicia penal? La derecha. El caso emblemático que siempre recuerdo yo es el caso de Brasil con Lula da Silva. Él fue acusado por el juez Moro, un juez que respondía a la derecha en forma injusta, arbitraria, sin tener pruebas, y tuvo que pasar 18 meses en la cárcel. 18 meses en la cárcel. El juez Moro se retiró del caso porque fue nombrado por Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, de derecha, fue nombrado como ministro de justicia. Entonces, otros jueces tomaron el caso y estos jueces fueron mucho más independientes en sus resoluciones y finalmente el Tribunal Superior de Justicia en Brasil, exoneró de cualquier responsabilidad a el expresidente Lula, y por eso es que ahora tiene una activa participación política porque aspira a ser presidente de la República en las elecciones que se van a celebrar en octubre próximo en Brasil. Bueno, entonces es lo mismo que está ocurriendo en El Salvador. Pero a propósito de la relación, bueno, yo supongo que tiene que haber alguna relación. Me imagino que el director del periódico, el señor José Rubén Zamora, en más de alguna oportunidad, ha de haber solicitado alguna entrevista con el presidente Bukele, sobre todo cuando asistió a Guatemala al traspaso de la presidencia pro tempore de Guatemala a
El Salvador, siendo en ese momento presidente todavía Jimmy Morales. No había entrado a la presidencia el presidente actual, el presidente Jean Matei. Pero quiero agregar un elemento más, si me lo permite, y si tengo unos segundos. Mi preocupación es, y lo digo con toda honestidad, de que si se está creando todo este estado de opinión pública en mi contra y se están valiendo de una información falsa que fue descartada por la Fiscalía guatemalteca hace 2 años y la traen a cuenta y la está utilizando los medios oficialistas, mi temor es que ya haya una decisión tomada en el caso de los 10 imputados que pasaron a juicio. Ya hay una decisión tomada de condenarlos, de no valorar las pruebas de descargo que han presentado valientemente los defensores de cada uno de ellos. Porque como yo dije en el tuit cuando reaccioné a la resolución del juez octavo de instrucción, en el sistema de justicia penal de El Salvador no importa si el imputado es inocente o no, no importa si ha cometido o no ha cometido el delito, no. Lo que importa es que hay que hacerlo ver a como dé lugar que ha cometido el delito para mandarlo a la cárcel y castigarlo. Eso es lo que importa. Y no importa si hay pruebas o no hay pruebas. Y no importa si las imputaciones provienen de simples declaraciones que dan testigos criteriados sin ningún fundamento. No importa. No importa. Lo que importa es condenarlos a como dé lugar. Y esa es mi preocupación. Porque sencillamente, si al final el juez de sentencia que tome el caso los condena, si no a todos, a algunos de ellos, estará cometiendo una verdadera injusticia. Estará cometiendo una verdadera injusticia porque este caso es un caso que ha sido armado exprofesamente para desacreditar mi gobierno, para desacreditarme a mí, para desacreditar al entorno más cercano de mi presidencia. No, y es un acto de vendetta política. Discúlpeme, Mauricio, no dudamos de que esto se trata de parte de la vendetta política, como usted lo acaba de mencionar, la venganza de la derecha, que se sintió fuertemente dañada con las aportes que usted realizó, para lo cual fueron investigados y 2 expresidentes, uno de ellos que ya murió, pero fue a la cárcel, lo llevaron esposado, y otro que está aún en la cárcel, supuestamente en la cárcel. Tenemos información que la esposa de él tenía que cumplir una condena de 10 años en la cárcel y hasta ahora no ha pisado la cárcel como debe de estar ahí. Y todo se debe, de acuerdo con las informaciones que se reciben, a los lazos que tiene con el presidente Nayib Bukele, su esposo Tony Saca. O sea, bueno, pero ¿cuál es el caso? El caso es de que van a la cárcel a quienes a ellos les conviene. Y no van a la cárcel aún a pesar de las pruebas y una condena legítima. Entonces no van a la cárcel porque ellos no quieren que vaya a la cárcel debido a los lazos de amistad que hay entre ellos. Eso es una verdad. Ahora, ¿qué es una venganza política contra Mauricio Funes? Solamente aquellos que de alguna manera su extremismo o su extrematizado fanatismo les hace creer que eso es una verdad. Y otros, dentro de ese fanatismo, saben que no es verdad, pero les importa un comino la verdad. No les importa la justicia. Lo que les importa es ver a Mauricio Funes Cartagena en la cárcel. Voy a leer, mire, hay 2 comentarios acá, pero hay varios comentarios que siempre me hacen y es bien común que usted los lea o que se los hayan leído, pero aparecen comúnmente donde está Mauricio Funes presente. Y es algo como lo siguiente: ¿por qué no se presenta a defenderse en nuestro país, a defenderse de la justicia en nuestro país? Edwin Trejo, por ejemplo, pregunta: ¿demandará ahora a Ernesto Sanabria y al señor Zamora de Guatemala?
Y agrega, de no hacerlo, usted es parte de la cortina de humo. Bueno, no quiero que usted le responda, allá usted si le quiere responder, pero yo sí le quiero responder a Edwin Trejo. Edwin, ante, y también la pregunta, no de la forma sarcástica como lo hace Edwin, también la hace nuestro buen amigo Guandique, residente en Costa Rica. Pero les pregunto a ambos, ¿ante qué sistema de justicia, en qué corte, Carlos Mauricio Funes Cartagena podría poner una demanda en contra de sus difamadores que funcione acorde a una justicia coherente con la verdad? ¿Qué ganaría Mauricio Funes si pone una demanda en un sistema de justicia corrupto como es el que tenemos en estos momentos en nuestro país? Desde la más alta esfera, la sala de lo constitucional, hasta los más bajos en el nivel que va descendiendo de jueces en nuestro país, salvo algunas excepciones que se hayan quedado por ahí. O bueno, ya desde que están ahí, ante un sistema corrupto, realmente si fueran honestos ya hubiesen renunciado. No renuncian, se quedaron ahí. Pero si se quedaron ahí es porque son genuflexos al presidente de la República. Entonces, Edwin Trejo, ¿crees tú que fructificaría o al menos se llevaría una demanda de Carlos Mauricio Funes Cartagena en un proceso justamente legal? Si tú crees eso, la verdad, bueno, yo no lo creo. ¿En qué otro sitio pudiese poner Carlos Mauricio Funes una demanda? Yo no lo sé. Aparte de que sea en nuestro país donde es el sujeto de esto, no sé si lo pudiese poner en una corte internacional y eso tuviera efecto. ¿Qué me dice usted, Mauricio? Dos comentarios muy breves. Un sistema de justicia penal corroído por la corrupción y controlado por la derecha en El Salvador, no de ahora, desde hace muchos años. No en balde, Monseñor Romero dijo aquello de que la justicia es como la serpiente que solo muerde al descalzo. No es que yo me considere un descalzo, pero no cabe ninguna duda que la justicia en El Salvador, desde hace décadas atrás, es una justicia selectiva, que se le aplica a unos, pero a otros no. Entonces, ¿cómo me voy a enfrentar yo a un proceso judicial pensando o asumiendo que se me van a respetar mis derechos? Que se va a respetar el derecho a la presunción de inocencia, que se va a respetar el derecho a la defensa, que se va a respetar el debido proceso con tantas arbitrariedades que se han dado en estos 4 años que duró la etapa de instrucción. ¿Cómo me iba a presentar yo ante el fiscal Douglas Meléndez cuando el fiscal Douglas Meléndez fabricó supuestas pruebas, presionó y amenazó a testigos, a los que claramente les dijo, los fiscales, por supuesto no él, porque él no era él el que los entrevistaba, pero los fiscales específicos, los fiscales asignados al caso, claramente les decían a los testigos, si no incriminan a Funes, ustedes van a ser los incriminados. Si no incriminan a Funes, ustedes van a ir a parar a la cárcel. Y a otros, a los que criterió, que son los que sí me incriminaron, claramente les dijo, incriminen a Funes, sigan esta narrativa de acusación y van a tener ventajas procesales, como por ejemplo el perdonarles un juicio, como hicieron con Leonel Flores, o el ponerlos en libertad, como hicieron con Jorge Hernández y a otros que no acusaron, sencillamente porque negociaron, como han negociado en estos momentos con el secretario privado de la presidencia. Yo lo dije en su programa
que tuvimos en aquella edición especial de la semana pasada. ¿Por qué el que manejó la partida de gastos reservados, él podrá decir que yo le daba las órdenes, pero tendrá que comprobarlo? ¿Pero por qué el que manejó la partida de gastos reservados no pasó a juicio? Ni siquiera aparece entre los imputados. ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué beneficio le ofrecieron? Ni siquiera aparece entre los imputados. ¿Por qué? ¿Por qué si aparecen entre los imputados gente que no tiene nada que ver con la administración pública, que no trabajaron en mi gobierno, que lo único que tuvieron es una relación conmigo? Eso es todo. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo se le ocurre al señor Juan Dique y el otro señor que apellidaron? Trejo. Trejo, ¿cómo se le ocurre al amigo Trejo y al amigo Juan Dique que yo voy a ir al Salvador supuestamente a enfrentar a un sistema judicial que está totalmente en mi contra, que está amañado, que ya tiene decisiones tomadas? No tiene sentido. Aclarando algo ahí, Mauricio, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Ambos, de alguna manera, son afines con usted. No, está bien, pero yo sé que... Pero lo yo que sé... quiero aclarar el punto para que no quede una mala interpretación. Está bien, pero... De ellos que piensen de que usted... de alguna manera, y yo los estamos atacando. No, de ninguna manera. No, yo no los estoy, que se me entienda. Sí, claro. Y pido disculpas en caso no he sido claro. Yo no los estoy atacando, yo estoy diciendo que yo no puedo, y no es que no esté enfrentando la justicia, claro que la estoy enfrentando. El problema es que los costos mayores los está padeciendo mi familia, pero yo sí las estoy enfrentando. La mejor muestra es lo que hago ahora. Yo no me he quedado callado frente a esta nueva incriminación falsa que se hizo hace 2 años y que ahora se está reviviendo. Yo no me he quedado callado. Yo lo enfrento. Ahora, estoy frente a un sistema de justicia penal donde uno lleva las de perder. Mientras no cambie estructuralmente el sistema de justicia penal, uno lleva las de perder. Y segundo, para el que dice, yo estaría siendo cómplice de este sistema, si no demando a Ernesto Sanabria, no, es que no vale la pena, no gano nada. Yo he aprendido a través de mis años, ya soy un hombre de 62 años, con una vasta experiencia periodística de casi 25 años y luego mi experiencia política como presidente de la República que fui, yo he aprendido a solo librar las batallas. No las que se pueden ganar, porque no todas las batallas se ganan, pero solo a liberar las batallas que valen la pena. Y una batalla judicial contra Ernesto Sanabria no vale la pena. No vale la pena enfrentarse a una persona como Ernesto Sanabria, que insisto, es un misógino. Golpeaba a la mamá de sus hijas. La obligó a que sirviera de mula para trasladar droga a los Estados Unidos. Allá la señora fue apresada, deportaron, pero fue él el que la obligó. Y la amenazó si llegaba a hablar sobre eso. Además de ello, dirige un prostíbulo donde se está abusando y prostituyendo a menores de edad. Además de eso, tiene problemas de drogadicción. Es drogadicto, es un consumidor de droga, de cocaína y de marihuana. Además de eso, es un difamador profesional. Es un tipo que se vendió y no estuvo trabajando con Tony Saca, pues en Radio Nacional, y de ahí lo tuvieron que quitar porque se robó dinero de la pauta publicitaria de Radio Nacional. Y no estuvo trabajando también en los inicios con el presidente Nayib Bukele, cuando era alcalde de Nuevo Cuautlán y de San Salvador, y ahora pues es un secretario de prensa. Entonces, ¿cómo voy a tener yo una confrontación o una batalla judicial con una persona así? No vale la pena. Así que esa es mi respuesta, y de nuevo, yo sé que ya llegamos al cierre de su programa. Muchas gracias por esta oportunidad que me ha dado. Sí, ya llegamos al cierre del programa, ya me pasé precisamente. Y de nuevo, Edwin Trejo, ¿por qué autorrenuncia a su derecho a la defensa, Edwin?
¿Te lo han explicado? ¿Quieres que te lo expliquen con figuritas? No, no, no lo hagas. ¿Quieres que te lo expliquen como cuando un niño está en el kinder y no entiende algo y hay que explicárselo? Edwin, eres una persona adulta. Comúnmente, tu participación en mis programas es apreciada y estimada. Pero por favor, haz preguntas un poquito más inteligentes. Carlos Mauricio, tengo que retirarme. Estimados amigos, tengo que retirarme del programa hoy por la tarde debido a un evento social muy importante para mí, por mi círculo familiar. No voy a poder desarrollar el programa Raúl Palacios presenta. Así que nos vemos el próximo lunes. Cuando esto sucedía, tenía a la mano a Carlos Ortez, quien es el conductor del programa, co-conductor del programa, y él hacía los programas cuando yo no tenía tiempo para estar con ustedes. Pero desgraciadamente, Carlos Ortez está siendo absorbido por su trabajo y no puede estar con ustedes. Así que nos vemos el próximo lunes en Raúl Palacios Presenta y también en este programa Generando Opinión, la verdad se impone. Mauricio, hasta pronto.